Hola a todos, ¿cómo te avisa? Aquí está la cámara. Hola, esto está también firmado para que podamos sonreír y ya llegaron aquí las cámaras. Un aplauso a todos, bien hecho, bien a la persona que se ha dado bien hecho. Y pueden ayudarnos en nuestro desarrollo.
7 minutos de risa por ese inicio, ¿verdad? Un día sin sonreír, diría Charles Chaplin, es un día perdido. 8 horas de sueño por una reposición, muy buena que te sonríe, ¿verdad? ¿Tú si duermes 8 horas? ¿Sí? Qué bueno, ¿cuándo duermes 8 horas? Muchos dicen 10, hasta más, qué bueno, es un buen hábito, ¿verdad? Pero no más de 24 horas, ¿eh? No más, porque ya no tenemos que dar más horas. Después, 9 páginas de un buen libro. Ustedes saben una etapa muy importante que es también prepararse su escuela, su educación, su profesión, al mismo plazo, pero también gracias porque tenemos la Biblia, ¿verdad? Así que nosotros creo que es un buen hábito el leer diario la Biblia. Y de ahí no solamente leerla, sino tener 10 minutos por lo menos de reflexión, devocional, de comunicación, de lo que lea, realmente sepa qué es lo que estoy leyendo y entienda lo que estoy leyendo. Referente a la palabra de Dios, siempre he tratado de decir que la palabra de Dios te informa, te forma y te transforma. Para eso son los minutos de lectura, pero también los minutos de reflexión. No solamente que leamos, que tengamos el conocimiento, sino que nos dejemos que realmente nos forme y nos vaya transformando a lo que Dios quiere. Esa enseñanza que ustedes reciben cada 8 días de semana o su día de reunión de adolescentes, de jóvenes en cada una de sus iglesias. La siguiente, por favor. Y dentro de esos hábitos, aquí tenemos, por ejemplo, más de esto y menos de esto. Comidas familiares. No hablamos de eso, ya empieza la edad en que decía, antes sí me gustaba salir con papá, con mamá, comer con papá, con mamá, comer con tus hermanos, pero de repente, no, mejor aparte, no. Busqué, eso es muy bueno, siempre buscar esas comidas familiares, agua natural, juegos al aire libre, frutas y verduras. Regresando un poquito esos juegos al aire libre y viendo lo que es menos, recomendable bebidas azucaradas, comer con juegos electrónicos, es hacer el ejercicio, es hacer al aire libre, no gimnasio. No solamente ejercitar estos dos dedos, los dos dedos gordos, que ahora son los que más ejercitan, más que en ese rato, por eso da muchos incentivos de hacer un poquito de ejercicio. Aunque fuera nada más 4 minutos que dure el video, pero muchos ya se quedan aquí. ¿Por qué? Porque ya no estamos paralizados mucho desde el ejercicio. Y muchos de ustedes también, aunque tengan nosotros, a lo mejor, yo tengo a lo mejor un año más que ustedes, ¿verdad? Pero imagínense en ese año de diferencia, a lo mejor muchos de ustedes se cansan más que yo. Porque a lo mejor muchos de ustedes no se ejercitan esos dos dedos. A lo mejor con estos dos dedos sí son más ágiles, más diestros que yo. Porque nada más esto. Porque el teléfono, el videojuego y todo. Pero es hacer ejercicio, es comer con juegos electrónicos, menos horas de televisión, lo menos posible, y además a alimentos procesados. Es mejor la comida de casa saludable. Adelante, por favor. Bueno, eso ya vimos en general lo que son hábitos. Quiero hablar ahorita, que también, por favor, que tenemos diferentes etapas en la Biblia. ¿Le pueden cambiar, por favor, ahí arriba? Para el pendiente. Gracias. Hay etapas de la vida que muchos de nosotros, simplemente con las imágenes que están arriba en la parte superior, las podemos identificar. Pero ellas son etapa prenatal, las estamos ahí todavía en la barriguita de mamá, el infante cuando nacemos a los 12 meses, el bebé de los 18 a los 36, etapa preescolar de 3 a 6 años, etapa escolar de 7 años, que la mayoría de los que estamos aquí en este auditorio ya hemos pasado. Y estamos muchos en la etapa de la adolescencia, ustedes de 12 a 18 años. Pero después siguen etapas, adulto joven, 20 a 30, adulto medio, de 30 a 50, la madurez de 50 a 65 y la tercera edad, más de 65 años. Como te decía, antes de la adolescencia, la mayoría de nosotros ya la pasamos. Estamos en la adolescencia, pero queremos pasarnos
Y miren, hay una etapa que es adulto eres, de los 30 a los 50 años. Este periodo se caracteriza porque ya empieza un desarrollo de la defensa de proyectos profesionales, tanto de trabajo, familiar, estudios. Ya muchos ya terminaron una carrera, ya están en una maestría, otros hasta en un doctorado, ya tienen familia, ya tienen hijos, ya tienen un trabajo sólido, realmente estable. Y ahí en esta etapa ya no hay ese desarrollo físico, ya no hay ese crecimiento, sino al contrario, inicia el proceso de maduración emocional y psicológica. Bueno, pero ahí muy pocos en esa sala están en esa etapa. Muchos de ustedes quisieran estar en esa etapa. ¿Por qué les doy este ejemplo de esa etapa? Porque ahora vamos a hablar lo que realmente nos interesa en esa hora, de la etapa de la mayoría de ustedes, que es, de cambio, por favor, la adolescencia. Digo conmigo, la adolescencia. Y para ustedes, ¿qué es la adolescencia? Ayúdenme. ¿Qué han oído? ¿Y qué les dicen? ¿La adolescencia es qué? ¿Qué es la adolescencia? ¿Encierra? ¿Ansiedad? ¿Qué más? Periodo de crecimiento físico, no, psicológico entre la infancia y la adolescencia. No, pues ya me dio todo. ¡Bravo, bravo, bravo! Ya. Yo se la estoy llevando tranquila y fría. Pero a ver, ya me la diga. ¿Dícese de...? ¿Verdad? ¿Por aquí qué han escuchado? ¿O qué es la adolescencia para ustedes? ¿No han escuchado que adolescencia es la etapa donde adolece? ¿Verdad? Pero, ¿adolecen de qué? Yo los veo sanos, distraídos. O sea, que está bien, ¿no? O sea, no es mal que sea distraído, ¿no? Eso es disfrazado. Pero a ver, levanten todos sus manos. ¿Tienen todos? ¿De aquí tienen manos? A ver, levanten. Todos tienen voz. A ver, un grito en esta hora, a las tres. ¡Una, dos, tres! ¿Las dos? Sí, ok, perfecto. ¿No te quedaron ese? Por eso a mí no tanto me gusta utilizar el término de adolescente, que es aquí en la etapa que adolece. Más bien, yo quiero y enfoco el término de adolescencia a lo que es aprender a crecer. Es la etapa de adolescencia en la cual están ¿qué? Aprendiendo a crecer. ¿Cuál es la etapa de adolescencia? En la cual están ¿qué? Aprendiendo a crecer. Adelante, por favor. Y que precisamente en la etapa de adolescencia están convirtiéndose en adultos. Ahora sí, el grito de muchos. ¡Ah! Muchas están tapando los ojos, muchas están cerrando. ¡Ay! ¿Qué me dicen, verdad? Eso es parte de. Vienen cambios físicos, empiezan a crecer genitales, empiezan el ego público, cambio de músculos por el ejercicio, ¿verdad? Pues sí, entonces ya empiezan a ver un poquito más de calificación acá, la pierna ya está más fortalecida, ¿verdad? Ya hay más espalda, eso es parte de eso, cambio de voz, ¿verdad? Antes, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque son esos cambios que empiezan a dar y empiezan a dar en la mujer, ¿verdad? Periodos, empieza la menstruación. Cambien, por favor, ya que te dice madre, porque mucha tierra. ¿Verdad? Por favor. ¡Cambio! ¡Ayúdame! Que creen, ya se trabaja. Pero también, no solamente existe en ese trabajo de crecimiento los cambios físicos, sino que también existen cambios emocionales. Y ahorita voy a dar ya. Gracias por ayudarme. Cambios emocionales. La necesidad de sentirse admirado, valorado en los grupos en los cuales pertenece. ¿A poco no? Es donde dicen, aquí estoy, yo existo, ya no soy ese niño, ya no soy ese bebé, ya no soy ese hijo de papi, aquí estoy yo. Soy, ¿cómo te llamas? Kevin. Aquí está Kevin, ¿verdad? Y de llamar la atención, de decir, aquí estoy, yo existo, ¿verdad? Dentro de, empieza a crecer.
su papá. Ante sí, papá, lo que tú quieras, ¿verdad? Que diga, yo diga, no quiero, no quiero. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Verdad? ¿Por qué? Empiezas a cuestionar, empiezas a desolar, empiezas así como que no será la cosa o alguna invitación de papá. Empiezas también en esa búsqueda de libertad e independencia para escoger, ¿qué dice? A sus amigos, a sus amigas y a su pareja. Un aplauso a eso, un aplauso. A vos, a vos. Por eso, ahorita, un minuto, saquen sus celulares. En un minuto, busquen a alguien que ya le echaron el ojito, que ya no me gusta, que llama la red, que para eso son estas reuniones. ¿Cierto o no? Es que esta es la primera etapa, después vienen los campamentos. Es que también es hijo de pastor, entonces sabe de qué se habla. Entonces, ustedes, por eso son esa reunión, para que conozcan amigos, amigas, ¿cierto o no? De aquí, después del cafecito, después de ya otra. Entonces, vamos a pedir teléfonos, correo electrónico. ¿En serio? Un minuto. Saquen. Mira, acá hay un número telefónico. Bueno, si ahorita lo quieren hacer, no se puede repetir este día del último recorrido si por lo menos lleven 5 contactos, 5 Instagram, 5 Facebook, 5 WhatsApp, 5 teléfonos de otras iglesias para que empiecen a tener esa que amistad. Pero ¿de qué son etapas? Amistad, esto viene un día. ¿Verdad? Después ya viene también el proceso, pero precisamente la etapa que ustedes deben de, acuérdense que es la adolescencia, aprender a qué, a crecer. Entonces es parte de ustedes que empiecen a buscar, ¿verdad? Amigos, amigas, parejas, con quien compartir, se sienten presionados por tomar decisiones con quien no sabe de acuerdo. Si hasta te aseguro que para muchos de ustedes es una cuestión. ¿Qué se iban a poner? Si los tenis Nike, o los tenis Rigo, o los Timas Puma, o los tenis de Diales, ¿a poco no? ¿Qué decisión tomo, verdad? Me voy de pantalón, me voy de falda, me voy con esa blusa, me voy con gorra, me voy sin gorra, no, no, ¿a poco no? Y de eso otras más decisiones que tienes que tomar. Pero fíjense lo que sea, por eso mismo se relaciona con lo que es la identidad, es la búsqueda de su nuevo yo. ¿Por qué? Porque antes la identidad la tenían de papá y de mamá. Porque papá y mamá recuerdan cuando les compraba esos vestiditos bonitos del día que se. Donde yo le digo, ay, mira, mira, te compré este vestidito, qué bonita te ves, ¿verdad? Bien coqueto con tu moñito y tus zapatitos ahí de charol. Y tú te los ponías con mucho gusto. Pero ahora sí llega mamá con ese mismo tipo de vestido. ¿Qué le dices? ¿Gracias o se lo regresas? Sean sinceros. Se lo regresan a la mayoría. ¿Cómo no? ¡No! ¿Por qué? No, no quiero. Porque ahora ya quieren su independencia. Ya quieren ustedes vestirse con, como ustedes quieran o como el entorno en que los demás se visten a su edad. Entonces la identidad de papá y de mamá ya no la quieren, la identidad de familia ya no la quieren, buscan su propia identidad, que muchas veces esa identidad a esa etapa, qué bueno que la hayan encontrado por ser niños, pero muchas veces esa identidad se distorsiona cuando es la copia de otros, es la de mi amigo, la de mi amiga, y de ahí es donde viene el peligro. Ahorita les voy a presentar un video al respecto. Solamente quiero terminar. Egocentrismo, el joven se centra en yo mismo. Soy yo, soy yo, soy yo. Le decimos, pon atención, ¿por qué? Cállate, ¿por qué? Que le dice el papá, te toca lavar el carro, ayer lo hice. Mamá, te toca lavar, le dice la nieta para lavar los trastes, ¿no? Porque me lastimo mis uñas nuevas que me acabo de pintar. Entonces, ¿qué hace ella? ¿Qué hace ella? Atender a indicaciones y empieza a haber agresividad. Ya no solamente decirle no, sino ya empieza, ¡te dije que no! Si así es que se espantaron ustedes, cuando usted le grita a su mamá, a su papá o a alguien más, también así se espantan. Cuidado, pero es una etapa
en que usted ¿verdad? Se desarrolla la agresividad. Entonces, pero fíjese, crece la necesidad de sentirse admirado para relacionado con identidad. Pero a esta edad, ¿quién entonces? Si ya no quiere la identidad de la familia, del papá, de mamá, de cómo te vista, de cómo te con, de ante la sociedad te comportes, ante los demás, entonces ¿quién te da tu identidad? Le cambio por favor y ponen este video, pongan atención a este video. Nos hacen diferentes a los demás. Ya vimos el video. Ya quieres una nueva identidad. Pero ¿quién te da tu identidad? ¿Tus amigos en la escuela para pertenecer a un grupo de señoritas que tienes que tatuar, que te tienes que pedir por incorporaciones, que tienes que hacer cosas, entrar al tema que ya estoy introduciendo para lo que sigue, en la cerveza, que son las drogas, que es mucho más que vamos a ver? Le cambia, por favor. Por eso reflexionemos en esta hora
adolescentes y todos, ¿quién te da tu identidad? Estás buscando tu propia identidad, pero ¿quién está pidiendo? Recuerda que estás en el tema aprendiendo a crecer. ¿Quién te va a dar esa identidad? Adelante. Y para cumplir en los cambios que va formando en esta etapa, entramos lo que decía en los cambios, ¿qué? Mentales. Mentales, ¿verdad? Y cuando hablamos de cambios mentales, estamos refiriendo a cambios ¿en dónde? En el cerebro. Se dice que hasta los 5 años, el 95% de nuestro cerebro se empieza a desarrollar, hasta el 95%. Y después, el 5% que falta es en la etapa de la adolescencia. Y es la parte más importante de que falta que se desarrolle en el cerebro. ¿Y sabes por qué? Adelante. Porque aquí entra una parte muy importante. Primero, independiente. Por eso que aquí ya no quieres depender de papá, de mamá, para algunas cosas. Dinero, papá. Para otra cosa, ya estás anticuado. Ya te quedaste de moda. Ya no estás al día, ¿verdad? Para que te lleve a pasear hasta solamente a algunas tolerancias, papá, mamá. Pero para otras cosas, quieres ser independiente. Adelante. La autoridad es la siguiente. Ya no aceptas, ¿verdad?, la autoridad tan fácilmente, el que te dé alguna indicación. Y fíjate, estas tres que vienen son muy importantes también. Adelante. Ahí entra. ¿Cuántos saben dónde está la corteza frontal? ¿Dónde está? A ver, todos levanten su mano. Levanten su mano derecha. Aquí todos en su frente, todos dicen lo que conocemos como un zape. A las tres. Una, dos, tres. No se escuchó. Más fuerte. Ah. Esto es precisamente la corteza frontal. Y ahí es donde se desarrolla el juicio, el criterio y la responsabilidad. ¿Quieres repetir conmigo? Criterio, juicio y responsabilidad. ¿Verdad? Estamos aprendiendo y está desarrollando. ¿Por qué crees que se riega tanto en esta etapa? Por eso, ¿por qué crees que muchas veces las expresiones, es que no los aguanto a mis hijos? Porque es que están en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Porque están desarrollándose este 5%. Jóvenes, aprendamos realmente lo que es cada una de las etapas. La etapa de niños, la etapa infantil, bonita porque nos daba todo y aceptábamos todo de parte de papá, de la familia, mi mamá. Pero aquí ya quieres tener. Simplemente por falta de juicio, por falta de criterio y por falta de responsabilidad, ¿qué es lo que muchas veces sucede? ¿Qué es lo que sucede? Hija, lava los trastes, por favor. Mamá, no, porque yo me acabo de pintar mis uñas, me las voy a lastimar. Por falta de criterio, juicio y responsabilidad, no atendiste, te dejaste llevar por muchas cosas, quedas embarazada y después tienes que lavar y limpiar la popó de ese bebé. ¿Y en dónde está esa princesita que no quería, ¿verdad?, ensuciarse? Por eso son las etapas. Esa etapa no es para eso. Varones, galanes, es la etapa de galanear,
¿verdad? Yo puedo tener muchas amigas, muchas novias, cuánta manera, ¿verdad? A todas les digo que sí. Embarazas. Ay, mis tenitos Nike, mi tenis Nike, mi pantaloncito gay, ¿verdad? O la cos, mi camisita, mi perfumito para. Soy el galán y todo. Si eres responsable de atender ese bebé, no te va a alcanzar ni para los tenis más baratos del mercado. Porque tienes que pagar ahora, ¿qué? Pañales. Tienes que. ¿Por qué? Por ese juicio que te responsabiliza. Un ejemplo más sencillo y que se ve. Pero el siguiente, y es a lo más fuerte que queremos evitar en la vida. Puede eso presentarse en todas las etapas, pero en la etapa de la adolescencia, en la etapa de ustedes, está más vulnerable. Le cambian, por favor, y es, se llama las, le cambian, por ahí arriba. ¿Cómo se llama? Adicciones. Y así ya entramos, como dice, a otro tema mayor. Que quisiéramos prevenir el mejor que. Realmente después llorar, sufrir, lamentarse, quejarse, ¿verdad? Es que el tiempo regrese. A continuación, vamos a ver una obra en el cual se trata de representar lo que provoca realmente caer en lo que es una adicción. Adicciones son muchas. No solamente es el cigarro, no solamente es la bebida, no solamente es la droga, sino ¿saben qué? Lo más ahorita que se está viendo también es una adicción a la tecnología, al celular, que si ahorita porque qué bueno que muchos de ustedes no lo están usando y que pueden realmente hacer mal. Entonces, pero antes de eso, le cambio por favor, vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie para despejarnos tantito y estar atento a ver esta obra, El peligro de la adicción. Okay, entonces, vamos a ver todos estirándonos, estiren sus brazos, ok. La única razón, que escuchen la música fuerte, súbele y todos a cantar. A ver, fuerte. Thank you.
Pónganse cómodos nuevamente, pero no a tal de dormirse. Esperamos su atención de todos, silencio, para que podamos atender a esta obra. ¿Cómo se llama? Un enemigo llamado adicción. ¿Cómo se llama la obra? Un enemigo. No se escucha. A ver todos, un enemigo. Vamos a dar un aplauso fuerte al grupo de teatro del movimiento 1910 que nos presenta esta obra. No, no se escuchó mucho ese aplauso. Más fuerte, ese aplauso. Hola, mi nombre es Mayra y voy a contarles un poco de mi vida. Durante mucho tiempo creía que llevaba una vida normal, que mi familia y yo vivíamos en un hogar donde las cosas marchaban normal, como cualquier otra familia, que teníamos algunos pequeños problemas, pero nada fuera de lo común. Pero sin darme cuenta, en mi hogar y en mi familia se había arrojado un huésped muy peligroso, llamado adicción, el cual al llegar nos robó toda tranquilidad y armonía, y solo nos trajo sufrimiento y caos. Juan es mi esposo, es el hombre con el que decidí compartir mi vida. Al principio, todo fue muy bonito, compartíamos tiempo juntos, la pasábamos bien. Tuvimos a nuestra hija, Karina. Todo marchaba bien, o así quise engañarle. Siempre había razones para que Juan tomara. Le decía frases como: no te preocupes, solo me tomaré dos cervezas. Solo es una reunión con amigos. Deja que tome unas cervecitas, es una fiesta y hay que relajarse. Y así, un sinfín de excusas para beber. Pero cada vez el problema fue aumentando. Mi esposo se la pasaba bebiendo. Mi pequeña hija comenzó a tener problemas con su actitud. Todo el día estaba pegada al celular y ya no me obedecía. Tenía una actitud distraída y grosera, hasta llegar al punto de ser agresiva cuando intentaba quitarle el celular. Y así, los problemas en el hogar iban en aumento, día a día. Pero una noche, hubo un acontecimiento que cambió el rumbo de nuestras vidas. Y es así donde comienza mi historia. Alcoholismo. Alcoholismo.
yo tengo problemas de vivir. Yo nada más me tomo unas cervezas y se acabó. No sé por qué dices eso. Claro que sí, tu problema es el alcoholismo y actúas como un alcohólico, la negación ante todo. Estás mal, estás equivocada. A ver, mira, el ex teléfono. Ya me te acuerdas, ¿dónde? Ya la voy a llevar porque nada más nos ve pelear y también eso le afecta. Ahorita vengo, voy a llevarla a su cuarto. No sé qué voy a hacer contigo. Van a venir unos amigos a tomar unas cervezas contigo. ¿Otra vez cervezas? Ya estoy cansada. Ya, quiero tiempo para mí. Al principio ibas con nosotras al parque, jugabas con nosotras. ¿Y ahora? Ahora no ha sido nada para ti. El alcoholismo te ha llevado y no te das cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Mira, Karina, la actitud que está tomando. Que necesitas desestresarme, porque de todo te quejas, de todo. Y si voy a trabajar, voy a trabajar. ¿Sabes quién te entiende? No necesito que me entiendas, solamente necesito que me des tiempo. Esas personas que vienen no son tus amigos. Andrés me mira muy raro, no me gusta cómo me mira. ¿Qué tal si un día estás alcoholizado y ni siquiera te das cuenta y nos hace algo a Karina y a mí? Es un peligro. Luego vienen y se drogan y a ti no te importa tampoco. Perdimos nuestro valor como familia por tu alcoholismo de siempre. Ay, ya tú todo exageras. Ah, mejor espérame porque voy a hablar de eso. ¿Cómo estás? Si vas a venir a mi casa aquí a tomarte unos alcoholes conmigo, ahora después aquí te espero. Ahora. No quiero que puedas quedar mal con la gente, como siempre, con tus caras, con tus biches. Te comportas, por favor. Thank you.
Según dicen que viene de ser un objeto
están llorando, que porque me dijo. ¡Maya! ¡Maya! Vamos a actualizarnos con los chavos, ¿no? Según esta parte del mal, ¿qué es mal?
de Bad Boy y que no sé qué, pero pues es buscar aquí, carnal. Ahorita ya ves que. Pues que ellos, ¿no? También me gusta. Ah, sí, ¿verdad? Pero ¿cuáles te gustan? Porque pues yo la verdad no sé. No sé, pero pues debe de haber una norma que te guste. Yo soy como que, además así como para una canción para seguir bebiendo a gusto. ¿Sabes cuál me gusta a mí? La de Felice los Cuatro. Ah, hombre, carajo. ¿Cómo me gusta? Carajo, ya, güey. No, hombre, sí. ¿Qué, Juanito? ¿No hay forma de que te pongas una canción o una rolita? Otra, para los dos que... Claro, yo le hice que está para allá. Ay, póntela, Juanito. ¿Qué? Alejandro, canal que vino hazle caso, no te dejes este espejo. Yo trueno a mis hijos, carnal. Ya los perdí por la droga, el alcohol, me dejaron. Vivo en la calle, carnal, tú lo sabes. Y eso quieres, tú tienes una familia, no le hagas caso a este compa. Loco, carnal. Ya es la luz. Yo sí que me vi. ¡Te dije que no! ¡Dije que no! ¡Dije que no!
Yeah.
¿Dónde están?
tenemos que ver es checarlo, y hay una solución que todos sabes cuál es. Mira el grupo y es para los dos, para que cambie. Sí, como los dos, somos los cuando realmente
ya pasa de un hábito a una adicción, donde realmente ya es malo. Por eso queremos concluir en esta hora. Que cambien, por favor. Ayúdame ahí arriba, estar pendientes. A la que sigue. El uso a la adicción solo hay un paso, como dije, la adicción llega a cualquier edad, pero la edad de ustedes como adolescentes está más vulnerable. Y los tres pasos, el uso, comienza con el uso de una droga de vez en cuando, de un tantito vino, tantita una cerveza, y se hace por curiosidad, por diversión o por pertenecer, como decía, a un grupo. Entonces viene el abuso. Ya no solamente fue esa curiosidad, una no es ninguna, dos es apenas una, tres, ¿verdad? Prueba tantito, ¿verdad? Prueba tantito, míranos qué bien te vas a sentir, o si te viene algo cansado te puede dar fortaleza, te puede dar más ánimo, empieza el abuso y después es cuando llegas a dónde, a la adicción. Y donde realmente ahí estamos en problemas. Y es lo que deseamos para cada uno de ustedes, que podamos evitar. Le cambias, por favor. Por eso queremos terminar en esta hora diciéndoles a todos ustedes. La otra, por favor. Le cambian. Valoren el tiempo, la etapa que están viviendo. La etapa de la adolescencia, cada etapa tiene lo suyo y es especial. Pero la adolescencia, yo creo que es una de las mejores. Y eso por lo que acabo de decir. Están aprendiendo a crecer. Y aprendan a crecer. Déjense, si, ¿por qué este tema traído a la iglesia? Hemos visto que en muchas iglesias este problema de adicción no solamente está no en adolescentes, jóvenes que van. Que no van a una iglesia, sino dentro de las mismas iglesias. Niños que aparentemente crecieron en iglesia y tristemente están cayendo en alguna adicción. ¿Y eso, verdad, que no quieres para ti? ¿Lo quieres para ti? Dile a alguien que está a tu lado, yo no lo quiero para ti. Dile, yo no lo quiero para ti, a mí no me gustaría para ti. Díselo a alguien y alguien te lo decir de verdad. Eso lo desean. Por eso valoren el tiempo, disfruten el tiempo, la etapa que están viviendo. La otra, por favor, presentación. ¿Le cambian? ¿Saben qué? Y podemos decir, ¿le cambian? Es no a las adicciones. Y sí, ¿a qué? A los buenos, a los buenos hábitos. Quiero en esta hora invitar a que todos se tomen, se rastillas y nos tomemos de nuestros hombros. Y vamos a orar unos por otros. Y voy a invitar a todos los líderes, por favor, que se acerquen con los adolescentes. Vamos a orar, cierren filas aquí en el pasillo, todos, todos. Y vamos a orar unos para estar a tu lado. Al Dios, yo te miro por él. Oración, que Dios realmente esté en su vida. Y como digo, nosotros la primera ayuda es Dios, pero también hay grupos, como este grupo 19-10. Lucas 19-10 está tomado, y el movimiento 19-10 está tomado de Lucas 19-10. ¿Qué se sabe? Porque el Hijo del Hombre vino qué? Lo que está perdido. Entonces, hay grupos, hay organizaciones que se dedican también a ayuda. Si tú por alguna ocasión estás en este, en hecho de alguna adicción, como digo, hay adicción a la pornografía, hay adicción al sexo, hay adicción a las tecnologías, hay adicción a la bebida, hay adicción, ¿verdad? Todo con este son, ¿verdad? Que va y te va a quitar y te va a decir. Que está lleno de lo verdadero. Eso está. Oramos, oremos en esta hora. Ahora hay un lado, todos oren, abrácense por favor unos por otros. En este momento,
que sea un tiempo en el cual podamos nosotros pedir a Dios primeramente esa ayuda, y que realmente nosotros como líderes y ustedes líderes oren que Dios los cubra con ese poder de su Espíritu Santo. Ahí oren unos por otros en esta hora, que realmente podamos que nuestros adolescentes de cada una de las iglesias de nuestra fraternidad pentecostés independiente, sabes, ustedes, estamos unidos hablando con ustedes, y ustedes van a ser ese ejemplo en su escuela, en tu lugar donde vives, para que otros de su edad, primero aquellos amigos que te quieran forzar, que te quieran invitar a que tú seas parte de estas tradiciones, tú digas no. Y realmente tú también puedes ayudar a otros a salir de esas adicciones encaminándolos al lugar adecuado. Empieza a orar por cada uno, de ellos. Señor, aquí estamos, Padre. Gracias, Señor, porque a ti nos podemos dirigir, Señor, esta hora. Eso de las adicciones no solamente es obra, no solamente es visión, sino es algo realmente que está sucediendo y que está presente. Es por eso que algunas autoridades están pensando en esa campaña acerca del pecanismo, acerca de las drogas, por eso vino a las drogas, del alcoholismo, el exceso, el abuso, ¿verdad? Siempre te va a llevar a mal. Que en esta hora realmente puedas atender a esta, recuerda, estamos previniendo, no que quisiéramos nosotros, los disponibles, que tú no estuvieras en ninguna de estas situaciones, y que en esta hora tú seas sincero con tu mismo, que tú si en esto momento estás viviendo un momento en que de alguna manera estás involucrado en alguna adicción, que realmente tú puedas decir no más, y que tenga la confianza de acercarte a tu pastor, a nosotros como directiva, para poder realmente ayudarte, y amigos, que sea ayuda, que no sea demasiado tarde como pasó con ese joven ahora, que por más que gritaba, por más que tenía ayuda, ya era demasiado tarde hasta que la muerte vino. ¿Por qué esperaba? Y no hay que esperar a que sea un etapa. Estamos viendo como a un niño, como adolescente de su edad, está realmente siendo contaminado, siendo realmente contagiado por todo este problema, por esta situación. Que realmente nosotros podamos, Señor, tener, Señor, esa ayuda tuya principalmente, y poder más y más de ti feliz. Oh Señor, aquí está este hermoso grupo de frates, Señor, que aquí está para atender al Señor. Hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, te vivimos a ti, perdura tu dirección. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Por otro lado, nos vemos en el lugar. Dale un abrazo, estamos hablando. Y si no tiene pregunta, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios está con nosotros. No, un minuto más un lugar porque queremos su presente ahí donde está. Porque ya no vamos a ir a comer. ¿Cuánto tiene la vida? La verdad, porque permanece ahí sentado. El que no va a dar ustedes como parte de la directiva es un separador de ahí que tiene el museo del mamón y una paleta de central real. No sé si está esposa de Dios. Sí. Para que ahí se los hagamos llegar. Por favor, adelántame la otra imagen. A que ellos lo están haciendo llegar. Mientras termina la lección, escucha
un antes de su canción. La mejor ayuda recuerda primeramente Dios. Nosotros tenemos un Dios inigualable, incomparable. Dios que realmente puede ayudarnos. Joven, adolescente, aproveche la mejor etapa que están viviendo. Aprender a crecer. Yo si me dijera, ¿cuál quiero regresar a la adolescencia? ¿Pero sabes? Todos. Thank you.